El presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía, confesó que en la capital trabajan para garantizar a los elementos de la policía municipal las herramientas necesarias para que no sean tentados por la delincuencia. Una de las acciones es la profesionalización. Nosotros lo que estamos realizando es la profesionalización de nuestros cuerpos policíacos, es decir, que sigan con los exámenes de control y confianza, que estén acudiendo a estos cursos por el instituto, que estén dando este nivel académico también. Se inicia ya la nivelación de bachillerato para la gran mayoría de los policías. Nosotros lo que tenemos que garantizar son las herramientas para cerrar las falsas puertas que lamentablemente se puedan abrir en otros municipios, inclusive en el propio municipio de Zacatecas. Nosotros, nuestro compromiso es profesionalizarlo, nuestro compromiso es generar esta confianza de proximidad con los ciudadanos, y es por ello que los policías ahora del municipio de Zacatecas nos acompañan con los ciudadanos, nos acompañan en los honores, con los niños, están de manera muy cercana con los ciudadanos para regresar esa credibilidad que lamentablemente por unos cuantos la llevan varios compañeros. Yo estoy seguro que en la Corporación Municipal de Zacatecas, en la Corporación de Policía, pues hay gente de bien, hay gente de bien, hay gente muy profesional. Solamente hay que empezar a respaldarlos, a invertir pues en sus talentos para tener una corporación efectiva, que ese es el objetivo del municipio de Zacatecas. El municipio de Zacatecas enfatizó que participan en las reuniones de seguridad con el objetivo de coordinarse en estos temas con el resto de las corporaciones policíacas que tienen acción en la entidad. Nosotros estamos realizando una coordinación ya de manera inteligente con los demás órdenes de gobierno. Nos estamos coordinando de forma permanente con la Metropol, con la estatal, con la federal, y también bajo este nuevo lineamiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Todos los días a las 8 de la mañana tenemos reuniones de seguridad, que son las reuniones para regresar la paz al territorio de Zacatecas, donde interviene la Policía Federal, donde está el representante de la Sedena, en este caso un coronel del batallón de la 11ª Zona Militar, se encuentra también un representante de la Policía Estatal, de la Policía de Metrópol y, por supuesto, nuestras corporaciones municipales. En estas reuniones lo que hacemos es generar el parte de cada uno de nuestros polígonos, de nuestra cartografía del municipio de Zacatecas. Se genera el parte, es decir, qué es lo que ha sucedido, los acontecimientos de un día anterior, para nosotros ponernos en la mesa y ahí tejer una sola estrategia para que no solamente sea un esfuerzo de la corporación municipal, sino que la metropol, la estatal, la federal, inclusive el ejército puedan intervenir en las zonas que nosotros estamos priorizando o que estamos comentando como áreas de foco rojo o de pronta atención. Con imágenes de Brian Rostro para Canal 15, Alfredo Jiménez.